Las 24 Horas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo Vigésima Tercera Hora Preparación antes de cada meditación Oh Señor mío Jesucristo, postra ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor Quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora la vigésima tercera hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención... Meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mi deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Jesús muerto es traspasado por la lanza, el descendimiento de la cruz. Gracias te doy, oh Jesús por llamarme la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos tu lengua tu corazón y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo muerto jesús mío toda la naturaleza ha dado un grito de dolor al verte expirar y ha llorado tu dolorosa muerte reconociéndote como su creador Miles de arcángeles se ponen alrededor de tu cruz y lloran tu muerte, te adoran y te rinden homenajes de reconocimiento, confesándote como nuestro verdadero Dios y te acompañan al limbo, a donde vas a beatificar a tantas almas que desde siglos y siglos yacen en aquella cárcel oscura y te suspiran ardientemente. Y yo, muerto Jesús mío, no puedo separarme de esta cruz, ni me sacio de besar y volver a besar tus santísimas llagas, señales todas ellas de cuánto me has amado. Pero al ver las horribles laceraciones, la profundidad de tus llagas, tanto que descubren tus huesos, ay, me siento morir. Quiero llorar tanto sobre estas llagas para lavarlas con el agua de mis lágrimas. Quiero amarte tanto para curarte todo con mi amor y restituir a tu irreconocible humanidad su natural belleza. Quiero abrir mis venas para llenar las tuyas con mi sangre y llamarte nuevamente a vida. Vida mía, mi Jesús, ¿qué no puede el amor? El amor es vida y yo con mi amor quiero darte vida. Y si no basta con el mío, dame tu amor. Y con él todo podré, sí, podré dar vida a tu Santísima Humanidad. Pero oh mi Jesús, aun después de muerto, quieres decirnos que nos amas, atestiguarnos nuestro amor y darnos un refugio, un albergue en tu propio corazón. Por eso, un soldado, empujado por una fuerza suprema para asegurarse de tu muerte, con una lanza te desgarra el corazón, abriéndote una llaga profunda, y tú, amor mío, derramas las últimas gotas de sangre y agua que contiene tu ardiente corazón. Ah, cuántas cosas me dice esta llaga, producida no por el dolor, sino por el amor. Y si tu boca está muda, me habla tu corazón y oigo qué dice. Hija mía, después de haber dado todo, con esta he querido hacerme abrir un refugio para todas las almas en este mi corazón. Este corazón abierto gritará continuamente a todos. Vengan a mí si queréis ser salvos. En este mi corazón encontraréis la santidad y os haréis santos. Encontraréis el consuelo en las aflicciones, la fuerza en la debilidad, la paz en las dudas, la compañía en los abandonos. Oh almas que me aman, si quieren amarme de verdad, vengan a morar siempre en este corazón. Aquí encontrarán el verdadero amor para amarme y llamas ardientes para quemarlas y consumirlas toda de amor. Todo está concentrado en este corazón. Aquí están contenidos los sacramentos, mi iglesia, la vida de ella y la vida de todas las almas. En este mi corazón. Siento las profanaciones que se hacen a mi iglesia, las insidias de los enemigos, los ataques que le lanzan a mis hijos conculcados, porque no hay ofensa que este mi corazón no sienta. Por eso, hija mía, tu vida sea en este mi corazón. Defiéndeme, repárame, condúceme a todos hacia él. Amor mío, si una lanza ha herido tu corazón, por amor mío, te ruego, que con tus manos y eras mi corazón mis afectos mis deseos toda yo misma y que no haya parte en mí que no quede herida por tu amor unida con nuestra traspasada mamá que cae desmayada por el inmenso olor al ver que te traspasan el corazón y como paloma vuela tu corazón para tomar el primer lugar para ser la primera reparadora la reina de tu mismo corazón intermediaria entre tú y las criaturas. También yo junto con mi mamá quiero volar a tu corazón para oír cómo te repara y repetir sus reparaciones en todas las ofensas que recibes. Oh mi Jesús, después de tu muerte desgarradora y dolorosísima, parece que yo no debería tener más vida propia, pero en este tu corazón herido, yo reencontraré mi vida. Así que cualquier cosa que esté por hacer, la tomaré siempre de Él. No daré más vida a los pensamientos, pero si quisieran vida, la tomaré de tus pensamientos. No tendrá más vida mi querer, pero si vida quiere, tomaré tu santísima voluntad. No tendrá más vida mi amor, pero si querrá vida, la tomaré de tu amor. Oh mi Jesús, toda tu vida es mía. Esta es tu voluntad, este es mi querer. El descendimiento de la cruz. Muerto Jesús mío, veo que se apresuran a bajarte de la cruz y tus discípulos José y Nicodemo, que hasta ahora habían permanecido ocultos, ahora con valor y sin temer nada, quieren darte honorable sepultura. Y por eso tomas martillo y piensas para cumplir el sagrado y triste descendimiento de la cruz, mientras que tu traspasada mamá extiende sus brazos maternos para recibirte en su regazo. Mi Jesús, mientras te esclavan, también yo quiero ayudar a tus discípulos a sostener tu santísimo cuerpo, y con los clavos que te quitan, clávame toda a ti, y junto con nuestra Santa Madre quiero adorarte y besarte y después enciérrame en tu corazón para no salir más de él. Reflexiones de la vigésima tercera hora La agonía del huerto fue el modo especial para ayuda de los moribundos. La agonía de la cruz fue para ayuda del último punto, propiamente para el último respiro. Así que son seis horas de mi pasión que di a los hombres para bien morir, las tres del huerto fueron para ayuda de la agonía, las tres de la cruz para ayuda en el último suspiro de la muerte. Después de esto, ¿quién no debe mirar sonriente a la muerte? Mucho más para quien me ama, para quien busca sacrificarse sobre mi misma cruz. Mira cómo es bella la muerte y cómo hace cambiar las cosas. En vida fui despreciado. Los mismos milagros no hicieron los efectos de mi muerte. Aún sobre la cruz hubo insultos, pero en cuanto expiré, la muerte tuvo la fuerza de cambiar las cosas. Todos se golpeaban el pecho confesándome por verdadero hijo de Dios. Mis mismos discípulos tomaron valor y aun aquellos ocultos se hicieron atrevidos y pidieron mi cuerpo dándome honorable sepultura. Cielo y tierra, a plena voz, me confesaron Hijo de Dios. La muerte es una cosa grande, sublime, y esto sucede también para mis mismos hijos, en vida despreciados, pisoteados, aquellas mismas virtudes que como luz deberían brillar entre quienes los rodeaban. Quedan medio veladas sus heroísmos en el sufrir, sus abnegaciones, su celo por las almas. Arrojan claridad y dudas en los presentes, y yo mismo permito estos velos para conservar con más seguridad la virtud de mis amados hijos. Pero apenas mueren estos velos, no siendo más necesarios, yo los retiro y las dudas se hacen certezas. La luz se hace clara, y esta luz hace apreciar su heroísmo. Se hace entonces aprecio de todo, aun de las cosas más pequeñas. Así que lo que no se puede hacer en vida lo suple la muerte. Y esto es para lo que sucede acá abajo. Y por lo que sucede allá arriba es propiamente sorprendente y envidiable a todos los mortales. Las tres heridas mortales del corazón de Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, al venir, me hacía ver su adorable corazón todo lleno de heridas de las que brotaban ríos de sangre y todo doliente me ha dicho hija mía entre tantas heridas que contiene mi corazón hay tres heridas que me dan penas mortales y tal servido de dolor que sobrepasan a todas las demás heridas juntas y estas son las penas de mis almas amantes cuando veo a un alma toda mía sufrir por causa mía torturada, humillada Dispuesta a sufrir aún la muerte más dolorosa por mí, yo siento sus penas como si fueran mías y tal vez más. Ah, el amor sabe abrir heridas más profundas, de no dejar sentir las otras penas. En esta primera herida entra en primer lugar mi querida mamá. Oh, cómo su corazón traspasado por causa de mis penas se vertía en el mío y yo sentía a lo vivo todas sus heridas. Y al verla agonizante y no morir por causa de mi muerte, yo sentía en mi corazón el desgarro, la crudeza de su martirio, y sentía las penas de mi muerte que sentía el corazón de mi amada mamá. Y por ello mi corazón moría junto, así que todas mis penas unidas con las penas de mi mamá sobrepasaban todo. Por eso era justo que mi celestial mamá tuviera el primer puesto en mi corazón tanto en el dolor como en el amor, porque cada pena sufrida por amor mío, habría mares de gracias y de amor que se volcaban en su corazón traspasado. En esta herida entran todas las almas que sufren por causa mía y solo por amor. En esta entras tú, y aunque todos me ofendieran y no me amaran, yo encuentro en ti el amor que puede suplirme por todos, y por eso, cuando las criaturas me arrojan, me obligan a huir de ellas. Yo rápido vengo a refugiarme en ti como a mi escondite, y encontrando mi amor, no el de ellas, y penante solo por mí, digo, no me arrepiento de haber creado cielo y tierra y de haber sufrido tanto. Un alma que me ama y que sufre por mí es todo mi contento, mi felicidad, mi compensación de todo lo que he hecho, y haciendo a un lado todo lo demás, me deleito y me entrego con ella. Sin embargo, esta herida de amor en mi corazón, mientras es la más dolorosa y sobrepasa todo, contiene dos efectos al mismo tiempo. Me da intenso dolor y suma alegría, amargura indecible y dulzura indescriptible, muerte dolorosa y vida gloriosa. Son los excesos de mi amor, inconcebibles a mente creada, y en efecto, ¿Cuántos contentos no encontraba mi corazón en los dolores de mi traspasada mamá? La segunda herida mortal de mi corazón es la ingratitud. La criatura con la ingratitud cierra mi corazón. Más bien, ella misma da dos vueltas a la llave. Y mi corazón se hincha porque quiere derramar gracias, amor y no puede. Porque la criatura me los ha encerrado y ha puesto el sello con la ingratitud. Y yo doy en delirio, desvarío, sin esperanza de que esta herida me sea curada, porque la ingratitud me la va haciendo siempre más profunda, dándome pena mortal. La tercera es la obstinación, que herida mortal a mi corazón. La obstinación es la destrucción de todos los bienes que he hecho para la criatura, es la firma de la declaración que la criatura hace de no conocerme, de no pertenecerme más, es la llave del infierno al cual la criatura va a precipitarse y mi corazón siente por ello el desgarro, se me hace pedazos y me siento llevar uno de esos pedazos. Qué herida mortal es la obstinación, hija mía, entra en mi corazón y toma parte en estas miserias, compadece mi despedazado corazón. Suframos juntos y roguemos. Yo he entrado en su corazón, como era doloroso, pero ello, sufrir y rogar con Jesús. Jesús nos cubrió de belleza en la redención. Estaba pensando en el gran bien que el bendito Jesús nos ha hecho con redimirnos. Y él, toda bondad, me ha dicho, hija mía. Yo creé a la criatura bella, noble, de origen eterno y divino, plena de felicidad y digna de mí. El pecado la derribó de esta altura y la hizo caer hasta el fondo, la desnobleció, la deformó y la volvió la criatura más infeliz, sin poder crecer, porque el pecado le impedía el crecimiento y la cubría de llagas. Quedaba horror el solo verla. Ahora mi redención rescató a la criatura de la culpa y mi humanidad no hizo otra cosa que como una tierna madre con su recién nacido que no pudiendo tomar otro alimento para dar la vida a su bebé, se abre el seno, pone a su pecho a su niño y de su sangre convertida en leche le suministra el alimento para darle la vida. Más que madre, mi humanidad se hizo abrir en sí misma a golpes de látigo, tantos orificios, casi como tantos pechos, que hacían salir ríos de sangre para hacer que mis hijos, pegándose a ellos, pudieran chupar el alimento para recibir la vida y desarrollar su crecimiento, y con mis llagas cubría su deformidad y los volvía más bellos que al principio. Y si al crearlos, los hice cielos tercísimos y nobles, en la redención los adorné, tachonándolos con las estrellas brillantísimas de mis llagas para cubrir su fealdad y volverlos más bellos. En sus llagas y deformidad yo ponía los diamantes, las perlas, los brillantes de mis penas, para ocultar todos sus males y vestirlos con tal magnificencia de superar el estado de su origen. Por eso, con razón la Iglesia dice, Feliz culpa, porque por la culpa vino la redención, y mi humanidad no sólo los alimentó con su sangre, no sólo los vistió con su misma persona y los adornó con su misma belleza, sino que mis pechos están siempre llenos para alimentar a mis hijos. ¿Cuál no será la condena de aquellos que no quieren pegarse a ellas para recibir la vida y crecer y para ser cubiertos en su deformidad? Analogía entre el Edén y el Calvario. No se forma un reino con un solo acto. Necesidad de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Estaba haciendo mi giro en el Fiat Divino y acompañaba a mi dulce Jesús en las penas de su pasión. Y siguiéndolo en el Calvario, mi pobre mente se ha detenido a pensar en las penas desgarradoras de Jesús sobre la cruz y él. Moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, el Calvario es el nuevo Edén, donde le venía restituido al género humano lo que perdió al sustraerse de mi voluntad. Analogía entre el Calvario y el Edén. En el Edén el hombre perdió la gracia, sobre el Calvario la adquiere, en el Edén le fue cerrado el cielo. Perdió su felicidad y se volvió esclavo del enemigo infernal. Aquí, en el nuevo Edén, le viene reabierto el cielo. Readquiere la paz, la felicidad perdida. Queda encadenado el demonio y el hombre queda libre de su esclavitud. En el Edén se oscureció y se retiró el sol del fiat divino y para el hombre fue siempre noche. Símbolo del sol que se retiró de la faz de la tierra, en las tres horas de mi tremenda agonía sobre la cruz, porque no pudiendo sostener la vista del desgarro de su creador, causado por el querer humano que con tanta perfidia había reducido a mi humanidad a este estado, horrorizado se retiró, y cuando yo expiré, reapareció de nuevo y continuó su curso de luz. Así el sol de mi fiat, mis dolores, mi muerte, llamaron nuevamente al sol de mi querer, a reinar en medio de las criaturas. Así que el calvario formó la aurora que llamaba al sol de mi eterno querer a resplandecer de nuevo en medio de las criaturas. La aurora es certeza de que debe salir el sol. Así la aurora que formó en el calvario asegura, si bien han pasado cerca de dos mil años, que llamará al sol de mi querer a reinar de nuevo en medio de las criaturas. En el Edén mi amor quedó derrotado por parte de las criaturas. Aquí en el Calvario triunfa y vence a la criatura. En el primer Edén el hombre recibe la condena de muerte para el alma y el cuerpo. En el segundo queda libre de la condena y viene reconfirmada la resurrección de los cuerpos con la resurrección de mi humanidad. Hay muchas relaciones entre el Edén y el Calvario. Lo que el hombre perdió en el primero, en el segundo lo readquiere. En el reino de mis dolores, todo le viene dado y reconfirmado el honor, la gloria de la pobre criatura, por medio de mis penas y de mi muerte. El hombre, con sustraerse de mi voluntad, formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias. Y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto permití que mi humanidad fuese lacerada le fuera arrancada pedazo su carne toda llena de llagas y quise también morir para formar por medio de mis tantas penas y de mi muerte el reino opuesto a los tantos males que se había formado la criatura un reino no se forma con un solo acto sino con muchos y muchos actos y por cuantos más actos tanto más grande y glorioso se vuelve un reino Así que mi muerte era necesaria a mi amor. Con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas y de mis tantas heridas debía hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria mi amor la resurrección, porque el hombre, con hacer su voluntad, perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no solo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiese resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud. El vínculo de la resurrección en la mía, y por tanto mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado con el duro martirio de un amor no completado. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho, el mal es todo suyo, pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. Ofrecimiento después de cada hora. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía. Y yo he venido. Me pareció oírte angustiado y doliente que oras, reparas y sufres, y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas. He tratado de seguirte en todo. Ahora, debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones siento el deber de decirte gracias y un te bendigo sí oh jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra mirada amargura ofensa que has soportado. En todo, oh mi Jesús, quiero ponerte un gracias y un te bendigo. Ah, mi Jesús, haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones, de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones. Ah, Jesús, estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos Márcame todas las partículas de mi ser con tu te bendigo, para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti. Nuestros latidos se tocarán continuamente, de manera que me darás vida, amor y una estrecha e inseparable unión contigo. Ah, Te ruego, mi dulce Jesús, que si ves que alguna vez estoy por dejarte, tu latido se acelere más fuerte en el mío. Tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón, tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego a fin de que sintiéndote rápidamente me deje atraer a la unión contigo. Ah, mi Jesús, mantente en guardia para que no me aleje de ti y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer. Mi Jesús, Ah, dame el beso del divino amor, abrázame y bendíceme, yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti.